Orden de secuestro. Mi nombre es Okasa. Estoy buscando a John Peter McAllister. Él fue mi maestro. Necesito pruebas de que eres discípulo de McAllister. Necesito pruebas. Hola, soy Max Keller. Como pueden ver, Okasa seguía nuestro rastro, tratando de encontrar el paradero del maestro para matarle. Lo había jurado. Está claro que tú eres discípulo del maestro. Él estuvo aquí hace 2 días. Debe decirme dónde se encuentra. Partió para Nueva Orleans, según me dijo. Algo sobre la historia de un periódico. Su hija. ¿Nueva Orleans? Oye, la chica de la foto no tiene por qué ser tu hija. ¿El mismo nombre? ¿El pelo oscuro, delgada, pilota un avión? ¿Y está con ese? Uno de los mayores granujas de este estado. Eso es lo que ella le dijo a la periodista, Eva Michaels. Tú esperas que no sea mi hija. ¿Tú no? Mejor que no. Si es ella, está metida en graves problemas. Pues la ayudaremos. No podría ser de otra manera. Oye, ¿quieres que pare y te ayude a quitarte las cuerdas? ¿Para qué? Porque deben estar tan tensas como un tambor. Doble nudo. Ni Houdini podría con ellas. Houdini usaba técnicas distintas a las ninjas e inferiores. Este es un antiquísimo método de concentración, flexibilidad y adaptación al cuerpo. Aquí tienes. Fantástico. ¿Me dirás el truco al llegar? Si es que llegamos. Ahí atrás debiste dar la vuelta. Tenías los ojos cerrados. Nos vamos a divertir en este carnaval, Henry. Eva, yo tendría que estar loco para publicar todas estas acusaciones. Oh, vamos, Sam. Si Bowman no fuera culpable de lo que Terry McAllister afirma, nos habría demandado el primer día que se publicó la historia. Tal vez. O tal vez tiene demasiada clase y no se da por enterado. O tal vez no le interesa llamar la atención. ¿No estás dejando que la desaparición de tu amigo influya en tu juicio? Vamos, Sam, eso no tiene nada que ver con esto. Yo creo que hay alguna conexión. Un momento, ¿qué me dices de Terry McAllister? ¿Qué es lo que sabemos de ella? Ella es la mejor fuente que podríamos tener. Lo he investigado y lo he vuelto a investigar. Bowman está vendiendo armas. Austin Bowman, de vieja familia, candidato para senador del estado, nombre de abolengo. ¿Por qué? Está arruinado. Todo está aquí. Mira, Sam, esto es algo grande, muy grande. Así que o publicas la historia o yo me marcho. Es lo que yo esperaba que dijeras. Lo publicaré mañana, pero tienes que hacerme un favor. Esta señorita McAllister tiene ideas muy vagas sobre la reunión de... ¿cómo se llama? Fossi. Quiero fechas, horas y lugar. Claro, me comunicaré contigo en cuanto hable con ella. Está asustada. Adiós, Sam. Te adoro. Eva, por si no te lo he dicho, eres una buena chica y una buena periodista.
Mira, no te hagas muchas ilusiones. Max, yo quiero hacérmelas. Los padres conocen a sus hijas cuando ellas nacen. Y estoy asustado. Lo sé. Puede que a ella no le guste yo. Y puede que a mí no me guste ella. ¿Crees que se llevará bien con su madre? No conozco a nadie que pueda llevarse bien con Laura Kennedy. Durante 2 meses yo creí que podría hacerlo. La guerra de Corea, ¿verdad? Sí. Después, una mañana, ella desapareció. Sin más ni más, y 29 años después descubres que eres padre. No es corriente. ¡No! ¡Vamos! ¡Usted viene con nosotros! ¡Suéltame! ¡No! ¡Periodista de mierda! ¡Entra en el coche! ¡Basta ya! ¡Déjela! Siga su camino, joven. Hágale usted caso. Será mejor para todos. Lleva matrícula. Muchas gracias. Soy Eva Michaels. No me diga. Soy John Peter McAllister. Hablamos por teléfono. Soy el padre de Terry McAllister. Oh, no lo esperaba, pero me alegro de que se haya presentado. Su hija me habló mucho de usted. Es un placer conocerle. ¿Alguna idea de lo que querían? Varias. Todas llamadas Bowman. Bien, vámonos de aquí. Algunas veces los periodistas nos metemos en más de un lío. Respecto a Bowman, ¿estás segura de que Austin Bowman trafica con drogas y armas? ¿Se enteró de todo ello por Terry? No de todo. Yo tenía un compañero, Alan Perry. Desapareció hace 2 semanas. ¿Bowman? No puedo probar eso. Pero Alan estaba en Zúrich investigando las conexiones de Bowman allí. Yo sé que fue cosa de Bowman. ¿La policía ha hecho algo? Olvídelo. ¿Por qué cree usted que no he denunciado lo ocurrido hoy en el aparcamiento? ¿Sugiera usted que Bowman es algo menos que un santo en esta ciudad? Y ellos le encerrarán. Así que, señor McAllister, ¿cómo verá? ¡Oh, McAllister, eh! Me suena familiar. ¿Qué le parece esto? Oh, no me refiero a mí. Mi padre vino aquí primero. Él tocaba la corneta con King Silver en esta ciudad. Amigos, tienen la suerte de ver Nueva Orleans en su mejor momento. Flores en el pelo, perlas en la camisa, canciones y bailes como si no hubiera un mañana. Y si no pasa aquí el mejor rato de su vida, vendré a por usted, ¿me oye? No correré ese riesgo. ¡Qué hombre! Bien, ha sido un placer. Diviértase. ¿Esta es la que llaman la ciega Willy? Ella solo ve lo que quiere ver, lo cual es todo lo que pasa en Nueva Orleans. ¡Leroy Hodger! Sabía que eras lo tú. Siento. Fort Wayne, Indiana. Perdone, pero... El mismo bromista de siempre. Lo siento, señor. Soy yo, Harry Cooper, de soltera. Ahora estoy casada con Mirburn, porque tú no me hiciste caso. Señora Mirburn, creo que se ha equivocado. ¡Oh, claro que sí! Te dejé escapar. Espero que te vean Bernice
Alice. ¡Oh! ¿Recuerdas a mis hermanas? Yo les hablé de ti. Están aquí, en Nueva Orleans, conmigo. Me alegro, señora Milburn, pero como puede ver, yo... Oh, ya veo que estás ocupado. Estamos en Chelsea. La llamaré. Bien. Mire, yo le reuniré con su hija tan pronto como... No, escuche, señorita Michaels. Yo me hago responsable de la seguridad de Terry. Solo tiene que decirme dónde está. No sé dónde está en este momento. Sí, pero usted dijo que... Ella se puso nerviosa e insistió en mudarse. No sabré nada de ella hasta dentro de 24 horas. Pero en cuanto lo haga, les avisaré. Este es el... Y ahora, si me disculpan, tengo que preparar un reportaje para la edición de mañana. 24 horas más. La acompañaré a su oficina. Gracias. No creo que Bowman lo intente otra vez. Por lo menos hasta que lea el periódico de mañana. En otro momento. Bueno. Esa chica tiene razón en una cosa. Austin Bowman es un granuja. Le viene de familia. ¿Le conoce? ¿Conocerle? Mi bisabuela fue esclava en la plantación de los Bowman. ¿Dónde está esa plantación? Unas pocas millas río arriba. Ya no queda mucho, la casa principal y unos pocos acres. Pero Bowman guarda muy bien las apariencias. Recuérdelo. Vamos. ¡Leroy! ¿Recuerdas la tarde que faltamos a la clase de química, eh? ¿Cómo podría olvidarlo? Leroy debió ser un exótico animal. Tal vez deberías llamarla. Parece una fiesta maravillosa. ¿Crees que notarán una pareja extraña? ¿Me estás pidiendo una cita? Si no tengo nada que ponerme. Ya pensarás en algo. Me encanta que la gente guarde las antiguas tradiciones. Oh, sí. Es una lástima, señora Farley. Gracias por apreciar mi pequeño gesto. Espero que lo recuerde cuando lleguen las elecciones. Dispénseme. No recuerdo haberle invitado. Un ligero descuido. Supongo que los $2 millones que le adelanté me dan derecho a comer algo y tomarme una copa. Lárguese. No, señor Bowman, quiero las armas. Mi gente empieza a ponerse nerviosa. Yo estoy nervioso. Me dicen que el cargamento estará en Nueva Orleans solo 2 días más. Tu disfraz, tan macho. Señor Bowman. Sí. ¿Dónde diablos te has metido? ¿Lo conseguiste? Espléndido. ¿Estás seguro de que está arreglado? Bien. A las 10 en Beauregard. Tendrá su pedido mañana por la noche. Creo que debemos marcharnos. ¿Ocas? Yeah.
interesante disfraz. Un ninja. Una subcultura interesante que se remonta al siglo XVI. Hay quien dice que antes. Más allá de lo que la historia recuerda. Me llamo John Peter McAllister. ¿McAllister? Ese nombre me... Soy el padre de Terry. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Esa periodista es la que le ha metido en esto? Hábleme de mi hija. ¡Crowl! Estaba en el aparcamiento. Salvó a la periodista. He visto a su amigo fuera. ¿Quieres llevar al señor McAllister al estudio? No haga esto, amigo. Le daré una cosa que es muy buena para bajar la tensión. Está bien, amiguito, ven con nosotros. Lo siento, amigo, mi carnet de baile está lleno. ¡Capitán! ¿Pero estás aquí? Cintia, me dijeron que no vendrías. Ahora vuelvo, chicos. No os preocupéis, yo... ¡Qué forma de presentarse! Me gusta como nada. Te adoro, pececito. No puedo dejarte solo ni un momento. ¿A dónde vamos? La fiesta empieza a gustarme. Está bien, eso fue el 14. Asaf, Fossey y Bowman. ¿Dónde se reunieron? Gracias, es fantástico. Te llamaré. Aquí tienes 4 reuniones clandestinas. Horas, fechas, todo lo que ella recuerda, claro. Magnífico. Escribe tu historia. Tienes 20 minutos. Buenas noches, talento. Esta vez vamos a hundir a Bowman. Buen trabajo, Eva. Lo siento, señor. ¿Ha visto el periódico, señor Bowman? Lo he visto. Es increíble. Bowman vende armas al mundo árabe. ¡Increíble! Más mentiras de esa periodista loca y de Terry McAllister. Si yo hubiera hecho todo esto, no tendría que robar el arsenal. Esta noche nada importará, señor Bowman. Se entregarán las armas y usted estará camino de Brasil. ¿Qué has sabido de ese Keller? Un vagabundo. Su casa es esa furgoneta. ¿Y el viejo McAllister? Ese no es su verdadero nombre. Todo lo que posee es la ropa que lleva puesta. ¿No existe ninguna conexión con Eva Michaels? Se conocieron aquel día cuando la salvaron en el aparcamiento. Está bien, está bien. Será mejor que tú y Edison nos pongáis en marcha. Si esto no sale bien, tendréis que cerrar la tienda. Sí, señor. Busca a Keller y a McAllister. Y deshazte de ellos. Empiezan a ponerme nervioso. ¿Hay algo respecto a ese viejo? No sé. Tú no lo entenderías. Le sorprendería lo que yo pueda entender. ¿Qué quiere que hagamos con la periodista? Mátala. Sabe demasiadas cosas. Borega. Borega. No hay ninguna calle llamada Borega. Tal vez no es una calle. Parque Borega. Bien. Tenemos 5 minutos. Acelera. Esperemos que esto sirva de algo. Por lo menos nos dará una ventaja sobre Bowman y tal vez libremos a Terry del peligro. ¿Es ese? ¿El de la camisa cuadros? Sí, es el mensajero. ¿Señor Bowman? Somos sus socios. Aquí está el dinero. ¿Ahora qué? ¿Hago de carterista? Toma esto. Está bien, está bien. Ahora. ¡Uah!
sabrán lo que pasó. ¿Por qué yo estoy sin respiración y tú? ¿Para qué pregunta? Un billete de avión. ¿Es todo? Es todo. Es para el vuelo BG-4727. Ve, Austin. Tiene que ser Bowman. De Los Ángeles a Nueva York. Pero él está aquí. ¿Qué tiene que ver un billete de avión con la venta de armas? Eva lo sabrá. Nos separaremos. Tú búscala en la oficina, yo en su apartamento. No sé lo que Bowman hará cuando sepa que esto ha desaparecido. Bien. Nos veremos en el bar de Willy. Allí estaré. Hábito de presentarte en los peores momentos. Yo no empecé este juego, maestro. Fuiste tú quien traicionó a nuestra secta. Traicionaste nuestros secretos. Tú has traicionado tu propia integridad, Okasa. No hay gloria en el tiempo pasado. Podríamos pasar horas hablando de eso. Pero no lo haremos. Porque dentro de un momento estarás muerto. ¿Billete de avión? Yo me dije lo mismo. ¿Significa algo para ti? Menos que nada. Pero debe significar mucho para Bowman. ¿Qué me dices de Terry McAllister? ¿Has sabido algo de ella? No, aún no. Dijiste 24 horas. Ella no me ha llamado, Max. No seas nervioso. Por favor. Mételo ahí. Eva, ¿qué ocurre? Nada, Max, no es nada. Oye, ¿por qué no me lo cuentas? ¿Qué? La verdad sobre la hija del maestro. ¿La hija del maestro? McAllister significa mucho para mí y nadie le lastimará. Yo no quiero hacerle daño, solo a Bowman. Yo te ayudaré, Eva, sé franca conmigo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. No es malo tener miedo. Exacto. Tardé tiempo en aprender. Muy, muy conmovedor. ¿Qué está pasando aquí? Cariño, estás hablando con Willy Moro. Yo sé cuánto vale, así que si quieres seguir haciendo negocios conmigo, tendrás que... Sabía que lo entenderías. ¿No te sientes mejor? Bien, ahora lo que quiero es que... Escucha, te llamaré más tarde. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le ha pasado? Venga, venga.
Gracias. Tranquilo. ¿Quién le ha hecho esto? ¿Necesita un motivo, teniente? Lea lo que Eva ha escrito sobre Bowman. Oh, sí, sí. Oye, Sam, yo no sabía que tú te dedicabas a esta basura de periodismo. Tú sabes que esa periodista no es exactamente un ejemplo de veracidad. ¿Y cómo es que un tipo como usted acusa a Austin Bowman? Quiero decir que usted no es más que un vagabundo. Tengo sus antecedentes que leer. Las acusaciones contra usted por desórdenes llegan de aquí a Idaho. Pero no hay ninguna condena. Claro, lo sé, usted es inocente, pero no se vaya de la ciudad. Me quedaré, teniente. Alguien tiene que encontrar a Evan Michaels. Phillips, ¿cuánto tiempo tardarás en conseguirlo? No es un juego lo que estoy haciendo, es un código muy complicado. Date prisa. ¿Por qué no lo haces tú? Lo siento, es solo que estoy deseando comprobar si esto funciona. La proximidad del éxito. Para alguien que está en su posición, la veo muy serena, señorita Michaels. He ganado. He conseguido lo que quería obligándole a dar un paso en falso. Le va a salir muy caro. ¿Tan caro como a Alan Berry? ¿El periodista que andaba husmeando en Zurich? Mi compañero. Lástima. Sentía demasiada curiosidad por mis depósitos en los bancos de Suiza. Lo sé. Dinero de Asa Ben Fossi por las armas que usted robaba para los terroristas. Oh, usted se cree muy lista. Tenacidad, concentración. La clase de periodista que gana premios. Solo que no le van a dar el Pulitzer por lo que usted ha escrito. Tal vez no. Pero sí dan largas condenas en la cárcel por secuestro. Pero usted no ha sido secuestrada. Usted ha desaparecido de la faz de la tierra. Llévala al garaje. Es mejor que un hospital y más barato también. Mucho más barato. Ya está. BG-4727. ¿Cómo dice? Ese número tiene un error en alguna parte. Tengo que encontrar a Max. Oh, no, cariño. Ha perdido mucha sangre. Ahora voy a atender mis negocios y usted descansará un rato, ¿me oye? Sí. Una pesadilla. No. El billete de avión BG-4727 es falso. No lo entiendo. Yo conocí a un azafato una vez y aprendí muy bien los planes de vuelo. ¿Tienen ustedes un vuelo BG-4727 Los Ángeles, Nueva York? Gracias. No me equivoqué. No existe tal vuelo. Los Ángeles, Nueva York, oeste, este, son pares. Los impares lo hacen al revés. ¿Qué significa? Una clave, pero ¿para qué? ¿Quién sabe? Yo venía a decirle, Sean Weller me llamó. Eva Michaels fue secuestrada. ¿Y Max? Fue a ver a Bowman. Supongo que no serviría de mucho tratar de detenerle. No, Willy, no.
Entonces, llévese mi coche y tenga cuidado. Gracias. Diviértanse. No tardaré mucho. Oh, Max, yo te metí en esto. Doble cuatro. Estamos entrando. Bien, ordena que desactive el sistema de alarma. Veamos si este chisme funciona de verdad. Sí, sí. Capitán, tenemos un problema aquí. Espere un momento. Está bien, capitán. Solo fue una interrupción. Eso es, se hará como se planeó en cuanto oscurezca. Ahora es el momento de acabar con Max Keller y la periodista. ¿Y si alguien sabía que Keller venía aquí? No encontrarán nada. Hablo en serio, Eva. No más engaños. Dime la verdad. Tú no conoces a Terry McAllister ni sabes dónde está. ¿Cómo lo sabes? Tus excusas eran muy vagas. Me siento horrible. Mira lo que te he hecho. Sin hablar de que has jugado con las emociones de mi amigo. ¿Inventaste todo lo que escribiste sobre Bowman? No todo, Max. Bueno, he sido un poco creativa. He inventado muchas cosas. Verás, yo le vi con Fossey y Alan, mi socio, averiguó que Fossey estaba comprando armas. Siento haberte involucrado. Terry McAllister. ¿Tú inventaste ese nombre? Sí. No, no me lo inventé del todo. Hace un año escribí una historia sobre una prueba aérea femenina. Ella participó. Su nombre se me quedó grabado en la mente. Maravilloso. El billete de viaje. Es una clave. Para desconectar el sistema de alarma del arsenal. Allí tienen almacenadas armas sofisticadas, muy secretas. Uno de sus hombres está adentro. Irán allí con un camión del ejército, como si fueran a hacer una entrega. Cuando la alarma quede desconectada, su hombre abrirá los depósitos y se llevarán todo el equipo. Precisión militar. No hay manera de impedirlo. No, a no ser que logremos que el camión no llegue allí. No les importó hablar delante de mí, porque saben que el secreto morirá conmigo, con nosotros. Ten un poco de fe, preciosidad. Yo haré que salgamos de aquí. ¿Cómo es que para él es tan fácil? ¿Para quién? McAllister. Vamos, vamos. Flexibilidad del cuerpo es lo que él dice. ¿El qué? Pues no es tan fácil. Tendré que encontrar otra manera. A ninguna parte.
me alegro de verte. El sentimiento es mutuo. Vámonos de aquí. Buena idea, pero no seguirán. No creo que puedan. ¡Por ellos! ¡Rápido! ¡Arranca! Déjalos ir, déjalos. Irán a la policía. Es mi palabra contra la suya. Una periodista que me difama y dos vagabundos. Ni lo intentarán. Nos ocuparemos de ellos después. Quiero que la operación se acelere. Lo haremos dentro de una hora. Es en la calle segunda. Eva, avise a la policía. Trate de convencerles. Nosotros iremos a la armería. Salvarme la vida se ha convertido en un hábito y no lo merezco. Perdóneme. Tengo que hablarle, señor McAllister. Tengo que decirle... Eva. Después, por favor. ¿Por qué se retrasen? Está bien, ya estamos. Ferrera, aquí Robert, ¿me escuchan? Aquí, Ferrera. Nos aproximamos a Bóreda. Armas. ¿A dónde? Al barco de Bowman. Muelle 14. Marco. Marco. Larguémonos de aquí. Suelta amarras, Crowells. Está bien. Come on.
Le debo una disculpa. Lo siento. Tiempo en Japón, ella no sabe nada de mi vida. ¿Por qué no me dijo nada? Sentía curiosidad. No me dio la impresión de ser una chica que se había creado una carrera inventando historias. Supongo que me obsesioné con atrapar a Bowman después de que mi socio desapareció. Lo siento. Pero usted ha probado que tenía razón. Eso no es suficiente. Hay algo llamado ética, integridad. Tendré que hablar con mi editor. No todos lo harían. ¿Cómo puedo darle las gracias a usted y a Max? A él se le ocurrirá alguna idea. Eso espero. Esto es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Y a mí también. ¿Qué me dice usted de su hija? ¿Puedo ayudar? Me gustaría tanto. Si sabe de alguna pista, se lo agradeceré. Cariño, puede olvidarse de esas pistas por algún tiempo. Su amigo no va a ir a ninguna parte. Es carnaval. Es Willy Boom. Se mete en la sangre. ¡Cosita! Apuesto a que me has estado llamando y llamando. Nos cambiamos a otro hotel. Bueno, hoy va a ser nuestro gran día. ¡Bernie! ¡Alice! ¡Aquí está!